Chicos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy es un día muy especial. Por fin aparece Marta en el canal. Año y dos meses juntos y hoy es el primer día que aparece. ¿Qué llevas más, con Marta o con el canal de YouTube? Con el canal de YouTube. ¿Ves cómo lo conoces? Si te dieran a elegir. Hoy no es el vídeo. El vídeo de hoy es... ¿Quién me conoce mejor? Mi novia contra mi mejor amigo. Lo que hoy se va a decidir quién es mi ex mejor amigo o ex novia. Si llegamos a... ¿Cuántos likes? ¡Tú cállate! Vale. Hoy no tienes bola para tirar. No sé cuántos likes tienes. No sé, mira tus videos. Ya empieza muy mal el vídeo. He ganado el reto, chicos. Muchísimas gracias. ¿Cuántos? 20.000 likes porque es la primera vez de Marta. Mi primera vez. Y hacemos otro, pero en lugar de salir yo, saldrá su segundo mejor amigo, que es Kiwi. Vale, entonces, empezamos ya con las preguntas. Te tengo que reconocer una cosa. Marta de camino me pedía que le diera respuestas. Pero yo no, porque no, no es verdad, no es verdad. Realmente creo que tiene un poquito de ventaja Marta. Pero empezamos. Va. Fácil, mi cumpleaños. ¿Qué día? Fecha. No, Marta. Tío, en serio. Vale. Lo está buscando. Es que eso es una trampa, ¿no? No, te juro que no, te juro. Sí, lo está buscando en Instagram. No, 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 pero. ¿El mes? Tío, va, ya está, va. 3, 2, 1. ¿Qué has puesto? Ah, os compale. 6 de marzo. Yo pensaba que era el año. ¡Ah! Os complementáis, 6 de marzo del 98. Porque ya no he puesto el año, yo sí. Pero mi cumple desde cuando es 1998, eso no es tu cumple. Sí. Has dicho mi cumple, eso es mi pues año de nacimiento. No. El punto va. Hombre, si uno, para, repartas, uno para cada uno. Sí. No. Uno para Marta, punto para Marta. Vale, ¿cuánto mido y peso? No vale demasiado peso. Vale, enseñáis. 1,85-85. ¿Tú? 1,82-75. ¿Cómo 75? 1,82. 75 kilos es imposible midiendo. ¿Tú cuánto de peso? 1,85-85. ¿Y tú? No inventes, tío. No, os juro que peso 80. O sea, que los, el esto va para... Para mí. Ah, no. Ah, no, igual, claro, no, no, igual. Y la altura... Marta lo ha hecho mejor. Bro, 85 no soy tan alto. 85 es mucho, bro. ¿Cuánto mides? 82, son 82-3. Vale, 2-2. 2-1. No, 2-0. Nombre de mi perra que hace un par de años falleció. Pero, joder, es muy típica, es muy típica. Esta la sabe, la gente que me quiere la sabe. La gente que es cercana a mí la sabe. Fue muy malo, tío. Tío, en serio, en serio. ¿Quién me conoce mejor? Mi novia contra un conocido. No tiene ni idea, como dale, va, 3, 2, 1, ya. ¿Cómo? Tapi. Tapi. Yo he puesto Kira. ¿Cómo todos los perros? Digo, seguro que va a poner Nala, Kira. Sí, Luna. Bueno, ¿cómo se llamaba? Tapi. Tapi. Mierda, está cerca. Vale, esta no se puede fallar. Vale. Si la fallo los dos, os juro que dejad de ser mi novia o mi amiga, ¿vale? Vale. Mi madre se llama... ¿Vale? 3. No tengo ni idea. Falso, va, ¿cómo lo vas a saber? 3, 2, 1... A ver. Gloria. Se me ha bloqueado el móvil. ¿Qué ha puesto? No, es que lo confundo con la madre. Ya lo he tenido que borrar rápido. Lo confundo con la madre de Andy. Gloria, perdona, si estás viendo esto, te quiero. Seguro que lo está viendo y estará muy triste, te lo digo en serio. No, porque no soy muy malo para estas cosas, tío. Mira, esto lo estabas viendo. 0-4, mi segundo deporte favorito. Lógicamente el primero es el básquet. ¿El segundo cuál es? Vale. 3, 2, 1. El fútbol. ¿Tú has puesto? Fútbol. Vamos, va, 4-1, va. Tranquilo, tranquilo. Yo aquí, va. No, sí, o sea, me encanta jugar al pádel, pero me veo antes un par de fútbol. Esta me gusta. ¿Cuántas novias he tenido a lo largo de mi vida? Aquí me tomas el pene. ¿También es quien se acerque más? Sí, vale. Claro. ¿Ya? 3, 2, 1, 3. ¡Toma! Vale, bien. O sea, punto para los dos, 5. Punto para los dos. Bien. Vale, yo estuve viviendo en Estados Unidos, en Filadelfia. Pero, ¿cuál es mi ciudad favorita de Estados Unidos? ¿Qué pasa, bro? ¡Bro! Estamos grabando, tío. Escúchame una cosa. Sí, estamos en la oficina. Escúchame, ¿cuál es la ciudad favorita de Estados Unidos de Tresco Ball? No. ¿O Filadelfia o Oakland? ¿Qué? Va, da igual. 3. Yo no haría caso aquí. 2. 1. ¡Dilo! Correcto, Nueva York. Sí, sí, vale, sí, está. 6-3. Bien. Por lo menos no fallamos. No gano, pero no fallamos. Mi primer vídeo del canal fue... No tienes que decir exactamente el vídeo, pero si fue un vídeo de baloncesto real, fue un vídeo de mi historia, un vídeo de una reacción... O sea, el tipo de vídeo, pero no... Exacto. En plan. ¿De qué exactamente? Si alguien me dice de qué, se lleva 2 puntos. Lo está mirando, lo está buscando. Lo está buscando. ¡Eh, bro! Se ha visto clarísimo. A la de 3, lo digo. 3, 2, 1, reacción.
reacción. Y yo he puesto algo para intentar. ¿Qué era? Mejores mates. No, mejores mates no, concurso de mates de la... Bueno, no, es que he hecho mejores mates y he hecho concurso de mates. Concurso de mates es exactamente el concurso de mates. No, si lo hubiera puesto el martillo, le hubieras dicho que 7-4. No, seguimos. Sí. Seguimos sumando. Seguimos sumando. Sí, hombre. Seguimos sumando. Oye, yo he puesto reaccionando 7-4. ¿No? Sí, 7-4, te hemos sumado un punto. O sea, me ganabas de 3, más 3, estás en más 3. Nada, 7-4, va. Llevo 4 seguidas acertando. Mi color favorito es... No lo sabía, si lo sabes ahora es que se lo has dicho, porque no lo sabía antes de empezar el vídeo. Es que seguro que va a decir el del martillo para que me remonte y haya como... No. 3, 2, 1, azul. No me lo puedo creer, se lo habías dicho. Qué puta locura. No, te juro que no se lo había dicho. Te juro que no se lo había dicho. Un corazón azul. Pero si aparte siempre he visto, o sea, tengo mucha ropa azul, la gorra siempre la llevo azul. Qué puta locura. Los sexos son azules. Esto es una puta pasada, chavales. 7-5, vamos. Lo he dicho al momento. Ya, salseito, ¿vale? Prefiero una noche de fiesta. Sí. De emborracharnos. Sí. O una noche de chill, de relax, con colegas, jugando jueguecitos, con una copita también, tal. 3, 2, dilo, ¿eh? 1, fiesta. ¡Vamos! Marta, tío. No me ha sorprendido, no me ha sorprendido. Pensaba que eras un simp y vas a decir, chill, mejor una copita de vino. ¿Por qué estás enfadada? A ver, ¿qué crees tú? Esto es mentira. ¿Qué es mentira? No sabías que le iba a decir fiesta. No, es mentira. ¿Y tú no has dicho fiesta? Con la novia, no, sí, me miré. Con los pibes. Es verdad que ahora también me he tirado mucho la fiesta porque llevo mucho tiempo sin salir de fiesta y tengo muchas ganas. A lo mejor también eso me ha tirado. 7-6 a un punto. Ah, joder, llevo mucho tiempo sin salir. Seguimos. O sea, quedan 2 preguntas, ¿vale? 2. Esta respuesta es de sí o no. ¿Hay algún youtuber que me caiga mal? No hace falta decirte. ¿Suma puntos si lo pongo? 3, 2, 1, sí. Vale, la última, si acierto yo ya no empato. Es que lo mejor es que esta. No, porque esta vale 53 puntos. Pero esta. No, yo haría que la última valga 10, eso es verdad. Esta vale 3 puntos. Y es objetiva. La tienes que responder antes de que enseñemos, ¿eh? No, creo que... no lo puedo responder. O sea, ella sabe la respuesta, o sea, ya sabe la pregunta. Porque él ya tiene la respuesta, no, mira cómo se esconde. No, sí, no te he hecho la pregunta. La pregunta es, defíneme con una palabra, el que me guste más, claro. Y no voy a tener preferencias, porque ahora estáis empatados. Esa me gusta. En una palabra. En una palabra. No pongas sí. Mierda. Lo peor es que ganabas, ¿eh? Así. Mierda. Vale, mientras responden ellos dos, me gustaría que todo el mundo en los comentarios me defina con una palabra, sea buena, sea mala. Si te caigo mal, pues puedes insultarme. Es tu momento. Vale. 3, 2, 1. Respuestas. Léela. Intensito. Intensito. Hostia, qué mal. Hostia, qué mal. Vale, di la tuya. A ver, espérate, la tuya que va a poner simp. O sea, ojo. Vale, di la tuya. Juguetón. Ay, por Dios, me ha... Yo estaba buscando juego. Tío, pues, o sea, realmente es intenso. Pero vale, no, es intenso. Pero intenso en qué? Pues en todo, en plan, que todo lo que. Buscaba emprendedor. ¿Emprendedor de qué? Valiente. Emprendedor intenso también lo es. Valiente. Lo voy a cambiar por flipa. Máquina. Hermano, juguetón, tío, un juguetón, un jugón, player. Un juguetón, un player, exacto, player. La palabra es player. Como te gusta player, ¿no? Porque suena algo más guay. Hombre, era eso. El juego de esto era... Hostia, me he metido un marrón, ¿eh? No, dale a ella, si da igual. Es que, es que no me gusta. No, os digo una cosa. No, el punto no va para nadie. No me gusta ni una ni la otra. Ni la una ni la otra. Va para vosotros. El punto va para quien ha dejado el comentario. ¿Queréis una última? No, la última. ¿Cuál es mi comida favorita? En este caso también, yo no sé, si ninguna es una de las dos, lo que me guste más de los dos va a ganar. ¿Qué? ¿No has visto lo que he puesto? Va, 3, 2. No, ya lo tenéis. 3, 2, 1, ya. ¿Qué es puesto? Alitas, ¿y tú? Alitas picantes del KFC. Bueno, sí, son alitas. ¿Son las alitas? O sea, me encantan las alitas. O sea, el punto va para los dos. Va, para los dos, ganadores. Ganadores los dos, pero yo más. Dale. Marta, no, no. Hay que decir que Marta ha estado un paso por delante tuyo. Le he intentado joder durante todo el vídeo, pero para mí la ganadora del vídeo es Marta. Lo siento mucho, Spurs. Mejora más para... Pero has empezado muy... Primer cuarto has estado horrible. Has empezado las primeras 4. ¿Sabéis cómo se le llama, no? A una persona que deja ganar a su novia sencillamente. ¡Deja ganar! ¡Simp!
Se llama Sim. Nada más, chicos, espero que os haya encantado el vídeo. Recordad, si llegamos a 20.000 likes, muy pronto hacemos otro episodio enfrentando a dos personas muy cercanas a mí, a ver quién me conoce más. Nada más, deja tu like, suscríbete si no estás. Activa la campanita para no perderos ningún vídeo. Tenéis el canal de Spurs y el Insta de Marta por aquí. Y nada más, nos vemos en la próxima.